Henry, Hola, ¿cómo estás? Henry. Buenas tardes. Carlitos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Aquí en una edición especial, ¿no? Para hablar en nuestro programa número 6, 7, caramba, programa De la número segunda 7 temporada. de la segunda temporada, edición especial, y para hablar sobre el Partido Aprista, sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así es que, Carlitos. Hola Henry, hola Marcos. Sí, pues vamos a hablar de uno de los connotados pensadores políticos del siglo XX. Nos guste o no, marca junto con Mariátegui un hito en lo que es la vida política del Perú. Nos referimos a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Pero te informo, Henry, que estás pasando por lo mismo. Me estoy levantando todo el volumen y se te ve hablando, pero estás pasando por la misma situación. Eso es la ley de la mordaza. Ah, caramba. Bueno, vamos conversando, Carlitos, mientras que Ya. Henry va arreglando. Va arreglando El audio, el audio. sí, claro. Hablemos un Así poquito de por qué hacemos en febrero, bueno, y este programa, bueno, ya estamos en marzo. creo que, bueno, febrero es el natalicio de Haya de la Torre, lo que los apristas no lo llaman el Día de la Fraternidad, Ah, 22 de febrero, corrígeme porque no soy muy aprista que 22, digamos. 22 de febrero de 1895, nace en Trujillo Claro. este personaje De de clase Víctor Raya. media, ¿no? De Así es. clase media. Haya de la Torre, ¿no? Que ya incluso. Padre, ¿cómo se llama? De mediana clase media, Clase media. pero Su sí. madre, por descendencia materna, sí, propietario de algunas haciendas, ¿no? Mediana, pequeña, pero sí, Sí, ¿no? no tan Dentro de. grandes. Así es, ahí dentro de. Si me permiten, A siguiente ver. prueba de sonido. Vamos con la prueba de sonido otra vez. Tuvimos una pequeña dificultad el día martes. Acabamos de tener la misma dificultad hace unos minutos. Así que vamos a confirmar si se mantiene esta situación. ¿Sí? Si el A ver. duendecito no te sigue molestando por ahí. Ya, ahora sí. Ya está perfecto, listo. Ahora Ya sí. está. Vamos a conectarlo Chévere. nosotros. Vamos, Listo, listo. vamos a Todo tiene conectarlo. solución. Listo. Estamos, ¿ya? Ya hemos Vamos. comentado de la procedencia de Víctor Raúl Haya de la Torre, en la fecha de su nacimiento. Y bueno, pues el APRA también, dentro de sus grandes obras, ¿no? Creo que nos ha dejado el Partido Aprista, que ya cumple también 100 años, ¿no? Fue 100 años. fundado en diciembre de 1824 y mira, ve, también está pronto a hacer Claro, este ¿cómo es se el año llama? de su Cumplir los centenario. 100 años. Claro, son 100 años. El APRA, fundado en México, ojo con eso, no es un Claro. partido aprista peruano, es un No, brazo, no. es una extensión del APRA, fundado en Sí. México. La idea era de Haya de la Torre crear partido de filiación aprista en todo Latinoamérica. ¿Qué le puso Continuamérica, otro nombre, no? Sudamérica, Centroamérica. Indoamérica, claro. Indoamérica. Es El el que, término claro. adecuado es Indoamérica, por parte Claro. de Haya de la Torre, ¿no? Claro, por eso Ahora. quería llegar a ese punto. Entonces, lo que él trataba ahí en la torre, hasta donde había leído un poco sobre él, era crear, pues, en todas las naciones,
Latinoamérica, Indoamérica, Sudamérica, como tú quieras, Hispanoamérica, estamos partido de filiación aprista, y en algún momento todos estos países iban a que tener un gobierno de filiación aprista para hacer la gran revolución que planteaba ahí la Torre, ¿no? Por eso que lo que dice Henry, el partido aprista peruano es en el Perú y el APRE es en México, ¿no? Hay que darle el contexto, muchachos, para que nuestros seguidores puedan ver bien el escenario y por qué esta plataforma que presenta el APRA, ¿no? Estamos en la década del 20, en la posguerra, 1919, ha terminado la Gran Guerra, se ha firmado la Paz de Versalles, hay un proceso de reacomodo económico en Europa, pero además de recesión, que está generando el descalabro de varias economías, se está fortaleciendo una, que es la de Estados Unidos, hay otra, la de Japón, pero es la de Estados Unidos la que nos interesa, el capitalismo se está fortaleciendo. Luego hay que mirar las ideologías nacionalistas que se están movilizando en Europa como respuesta a estos excesos cometidos en la Paz de Versalles, como respuesta a los excesos cometidos por los aliados, por los vencedores. Estamos hablando específicamente de Alemania y de Italia. Podríamos hablar de la URSS como contrafuerte, como punto de equilibrio, pero estas ideologías son las que van a movilizar en América Latina la formación de agrupaciones, como el APRA, por ejemplo, ¿no? Este es un poco el escenario que pinta a nivel internacional. A nivel, la coyuntura. Claro, a nivel nacional, lo conversábamos en la interna antes de la grabación del martes, así que vamos a repetir esta información también, creo que lo mencionaba Carlos, el escenario interno es el oncenio, ¿verdad, Carlos? Así es, pero también te estabas olvidando que estas ideas totalitarias en Italia, en Alemania, era para frenar el avance del socialismo en Europa, ponerle también un freno, o sea, a los excesos del capitalismo de la Primera Guerra Mundial, también se está dando la propagación del comunismo, entonces, una ciudad totalitaria para frenarlas. Entonces, toda esa coyuntura que nos hablaba Henry, ¿no? Y acá en el Perú, ¿a quién tienes? Leguía, ¿no? Leguía, que había llegado al poder en el 19 con una nueva prédica, ¿no? Que ha hecho el civilismo por el Perú durante 20 años, y la respuesta él mismo la daba, nada. Por eso que al mejor estilo francés planteaba refundar la república, hagamos la patria nueva, claro, sin civilistas, sin peronistas, y el partido político que él va a formar, o la agrupación política de Leguía, no fue el Partido Demócrata Reformista, que a pesar de que había ganado Leguía las elecciones, sabiendo que el Congreso de mayoría civilista no lo iba a ratificar, dio el golpe de Estado, ¿no? Así es, geopolíticamente tiene mucha razón cuando hablan ustedes Carlos, sobre el tema de este bloqueo, pues, ¿no? Que por lo que nacen estas ideologías totalitarias en Alemania y en Italia, porque es el bloque central de Europa, pues, ¿no? O sea, claro, de donde maneja todo. Así es, de cierta forma impide, pues, este avance de la revolución bolchevique del 17, ¿no? Para seguir inculcando en los demás países el comunismo, ¿no? Y en estos, ¿cómo se llama? En estas ideologías totalitarias aparece lo del capitalismo estatal, pues, ¿no? Cosa que también dentro de la ideología aprista también existe, pues, ¿no? Está presente en sus prédicas, ¿verdad? En sus prédicas. Pero bueno, hay un libro muy importante, ¿no? Hay un libro muy importante que es El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Y ahí, de la Torre. Sí, de ahí a la Torre. Y ahí empieza preguntándose qué es el APRA. Así, ¿verdad? Es. ¿No? Y él mismo responde: es la organización de lucha antiimperialista en América Latina, ¿no? Ok, entonces está marcando un antiimperialismo, un término muy usado para la época, ¿no? Muy usado para la época, tras
la influencia norteamericana que va a ser pues a comienzos del siglo XX. Y qué mejor, y qué más en este Perú que que el gobierno durante el onceño pues ser el aliado principal de Estados Unidos, ¿no? Sí. Carlos. Henry, Marco, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Por qué Alatorre, el antiimperialismo y el APRI condenaba pues ese avance económico norteamericano que se estaba imponiendo en el Perú en el régimen de Leguía? ¿Y por qué no condenó ese imperialismo inglés? ¿Será acaso porque por su cercanía a su línea materna, que eran propietarios de haciendas en el norte? Me acaba de robar la respuesta de la boca, por favor. Claro, aquí hay que contestar a los chicos, ¿no? Dale. Desde finales del siglo XIX, posguerra con Chile, y las primeras décadas del siglo XX, la economía peruana se vio robustecida con las grandes haciendas de la costa norte, en donde había capital inglés, pero ya estaba ingresando el capital norteamericano. Para finales de la década del 10, el capital norteamericano había cobrado más presencia. Creo que eso lo explicamos en el programa que hicimos en el cementerio. No, o sea, no es que se dio un cambio abrupto en 1919 y se corrieron los capitales ingleses, se ingresaron los norteamericanos, sino que fue todo un proceso, y en ese proceso de reacomodo es que se generan algunos problemas con los trabajadores y con la clase media de la costa norte peruana. Lo había explicado muy bien Carlos, ¿verdad? Creo que fue en el cementerio, Carlos, que explicaste eso, ¿ah? ¿De cuál? La caída de algunas haciendas, cómo es que la familia de Alatorre se ve afectada también por esta crisis, ¿no? Y hay una mirada de responsabilización hacia las economías, hacia las empresas norteamericanas, y por eso es que Alatorre crece con eso, ¿no? Porque aquí hay que recordar, Alatorre no es un personaje que está en el pueblo, no es un personaje que está en la clase media-baja, no, es un personaje de clase media con ciertos privilegios, con una educación privilegiada para la época, porque no cualquiera entraba a San Marcos para empezar. No cualquiera, claro, primero estuvo en la Universidad de Trujillo. Claro. Y después viene a Lima. En efecto. Y ya en Trujillo ya había comenzado. Ya había hecho que sus pininos políticos. Así es. Tanto así, ¿no?, que justo yo les estaba comentando que antes de su llegada a Lima tiene cierta relación con el poeta César Vallejo. Uh-huh. Ya, y logró ser un trujillano. Así es, y César Vallejo en algún momento le dedica el siguiente verso, pues, ¿no? Léalo, caballero ilustre. Yo, profeta, brindo por este pichón de cóndor. Yo, profeta, anuncio que volará alto y será grande. Grande, César Vallejo, sobre Haya de la Torre. Mira tú, interesante. ¿No? Sí. Ahora, hablamos sobre el antiimperialismo, esa mirada que tiene Haya de la Torre, y forma parte de estos principios que el APRA promulga y difunde con esta agrupación. Aparecen por primera vez en 1926 ya redactados, escritos, ¿no? Y son cinco las máximas que presenta. Las leo. Bueno, uno dice: lucha contra el imperialismo. En un principio el imperialismo yanqui, y luego lo va a extender a todo el imperialismo, ¿no? Pero en un principio era lucha contra el imperialismo yanqui, yanqui por los norteamericanos. Luego, búsqueda por la unidad política en Indoamérica, ¿no? Él cuestiona mucho los términos como Latinoamérica, Hispanoamérica, y difunde un término, Indoamérica, que la verdad ha sido muy poco usado. No conozco a historiadores o sociólogos que utilicen esta categoría, sí, salvo los apristas, ¿no? Lo tercero es la nacionalización progresiva de tierras e industrias, ¿no? Y esto tiene que ver con la mirada de las haciendas que estaban en manos del sector privado y que habían generado esta crisis de la década del 10 que les comentaba.
Cuarto es la internacionalización del canal de Panamá. Y estoy haciendo un déjà vu porque como ya hemos grabado el programa y hemos hecho otro programa y estamos bajando y estamos subiendo, ¿no? En esta internacionalización del canal de Panamá, Carlos, en el universo alterno, comentabas que ya para el 19 ya se había inaugurado el canal, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Pero primero recordemos que Estados Unidos apoya a Panamá a tener la independencia. Fines económicos y el control de ese canal, ¿no? Creo que Panamá es el último país en de Sudamérica, ¿sí? Claro, sí, sí. Porque Cuba y Puerto Rico fueron en el 4 o en el 5. Claro, claro, 4 o 5, sí, sí. Ya. Claro. Henry, el quinto, ahí termina, La quinta plataforma de lucha es la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. O sea, una mirada más abierta, más globalizada, interesante para la época, ¿no? Y lo curioso es que, como decía Carlos, lo afirmaba también Marco, el APRA se funda en México con esta intención de generar filiales. Y una de sus primeras filiales se funda en París en 1927, ¿no? De las que no tenemos mayor referencia, pero se funda en París, ¿no? Se dieron intentos en otras regiones, por ejemplo en Uruguay, ¿no? No hay mayor referencia, pero quien sí vive y se sostiene, y es que aquí estuvo su líder, el fundador, que estuvo también ahí en México, es Allá de la Torre, acá en Perú. Henry. Dale, dale. Ya, recuerda que también en Venezuela hubo un partido de filiación aprista, el de Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez le da el golpe de Estado. Claro, es en un partido de filiación aprista, claro. Ya. Ahora, y antes que se me vaya la idea, ¿no? Tú sabes que las ideas de los años 20, el fascismo y todo esto, se manejaban mucho a base de simbolismos que tenían un significado. ¿Ustedes recuerdan la estrella aprista? Por supuesto, maestro. Ya, ¿cuántas puntas tiene? 5. Cada punta representa uno de los puntos que estaba hablando Henry, ¿no? El programa del APRA. Eso yo bien lo recuerdo, ¿por qué? Porque en el programa que grabamos y que salió mal, ya, problemas de audio. Pero vamos a decir, ¿ya? Pero no, no, o sea, eso es un error humano, no me digo que fue un error de Henry, estamos, ¿ya? Para nada. Recuerdo pues que en las clases que habrían acá en la casa, los familiares, decían pues que esas 5 puntas de la APRA representaba su programa. Entonces ya uno con el tiempo, cuando ha ido buscando el simbolismo de qué, de las ideas autoritaria, el APRA también tiene tendencias que fascistas, no autoritaria, lo que dice el líder se hace, ¿no? Ya disciplina, compañero. Ya que estás mencionando la estrella, el APRA también tuvo su bandera roja, mapa dorado, ¿no? Mapa dorado de América Latina, bueno, de Indoamérica, en un fondo rojo, en México, ahí la ¿cómo se llama? Tenía los mexicanos con los cuales se formó, se creó este partido, ¿no? Tenían había nacido pues frente antiimperialista de trabajadores y estudiantes a escala continental, como es pues como lo refiere Allá de la Torre a la acción popular revolucionaria americana, pues, ¿no? Vamos a hacer una pausita para saludar a las personas que están conectando, pese a que es sábado, que es un programa especial. Gracias a las personas que se están conectando, gracias a quienes están compartiendo nuestro contenido. Aquí en el chat nos escribe Sucup, si leo bien, y dice, no imaginaba que se habían conocido, haciendo referencia a Aya y a Vallejo, ¿no? Lo que leí hace un momento, Marco García, ¿no? Es increíble, dice Sucup, no lo ubico. Pero un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo. Gracias por estar comentando en el chat, en esta transmisión en vivo de sábado especial para ustedes. El APRA en el tiempo, en Vamos por la Historia, episodio 7 de esta segunda temporada.
Oye, qué lindo aquello, lo que acaba de decir Henry, ¿no? Estamos grabando por una emergencia, solucionando un problema el día sábado y tenemos seguidores. Imagínate. Eso nos alienta. Yo pensé que íbamos a grabar simplemente y no íbamos a tener seguidores. Y me sorprendió lo que dice, me sorprendió lo que acaba de leer Henry. Bien, bien, bien por esos seguidores. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando revisamos la estadística de los que han visto la transmisión, no los tenemos a todos porque algunos ven el programa sin suscribirse. Entonces, claro, no los identificamos, pero están viendo el programa, porque después nos comentan. ¿Se acuerda lo que nos dijo Pocho? Rodolfo Salas. Rodolfo quería comentar, decía, pero no puedo comentar. Y de ahí caímos en cuenta que es porque muchos de los que nos siguen en YouTube, que ven nuestras transmisiones en vivo, no están suscritos. Entonces los animamos a suscribirse, a pulsar la campanita para que nos sigan, para que reciban las notificaciones y estén enterados, ¿no? Para que tengan este material de primera mano, como se dice. Para darle un poquito más de referencia a este seguidor que nos escribió, que no tenía idea que sí conocían, ambos pertenecieron al grupo de la Bohemia. Claro. Sí, es un grupo intelectual en la Universidad de Trujillo, y ahí se conocieron y ahí hicieron una entrañable amistad ambos. ¿Ya? Claro, es el famoso grupo, no sé si estoy bien, el grupo del Sólido Norte con Alcides Pelusín. Uh-huh. Hay un grupo de intelectuales del norte, ¿no? La Bohemia, La Bohemia, ya. Que inclusive tuvo contacto con acá en Lima era Colonial, el grupo Colonial. El grupo Colonial. Claro. Colonial. Ahí realizaban estos lazos intelectuales, ¿no? Claro. Así es. Bien. Por eso. Hecho la intro. Y unas ¿cómo se llaman? Unas anécdotas bonitas también, ¿no? Yo creo que sí, deberíamos recuperarlas. Comencé yo diciendo pues que viví en Breña mucho tiempo, ¿no? En Girón Carguaz, ahí en la cuadra 3 de Girón Carguaz, que en la esquina, en la cuadra 1, a la espalda de lo que era Escala Gigante, hoy es un metro. Hoy es metro. Uno de los primeros supermercados de Lima, junto con Monterrey, Tiendas Tía, ¿no? Todos. Qué antiguo, todos. Escala. Era Escala, pues, ¿no? Y Escala Gigante era, pues, verdaderamente. Claro. Escala Gigante, ¿no? Para que se ubiquen nuestros seguidores, era como el Focus de hoy, pero. Sí. De los 70, 80, pues, ¿no? Así. Que hay que remarcarle, por eso nuestros seguidores se van a perder todos esos centros comerciales, pues, durante el primer García. Así es. Bueno, claro. Entonces, la herencia prista. Por ejemplo, yo eso le decía que vivía en la esquina de en la cuadra 3, pero Carguá, su cuadra 1 era esquina con Alfonso Ugarte. Y ahí unos pasitos hasta hoy está la casa del pueblo, pues, ¿no? Tenía un tío, bueno, mi tío Juan Pardo, ¿cómo se llama? Juan Pardo. Ah, no, es el Luis Pardo. Luis Pardo. De repente. Y que bandolero, mi tío, no, que en paz descanse, mi tío. Nos enseñó a mi padre y a mí el mundo aprista, pues, ¿no? Y para empezar era pues en la casa del pueblo, pues, ¿no? Como le dije, como conté aquella vez, era para ir hacia cortar el cabello, para comer. Ahí conocí pues tenía su comedor. Y ahí conocí pues la famosa aula magna, ¿no? Y era impresionante escuchar ahí a quien hablara, porque se retumbaba sin necesidad, ojo, de repente hay alguno que me va a decir que no, pero sin necesidad de micrófono retumbaba ahí la voz del orador, la voz del orador de turno, ¿no? Y ahí me faltó agregar de la academia que existe, preuniversitaria, que existe Antenor Orrego. Así es, Antenor Orrego, que ha puesto. Sigue funcionando. Sí, y ha puesto a varios en la universidad, porque tiene un excelente nivel. Y ahí, creo que ahí sí empalmamos con lo que Henry va a contar, pues, ¿no? Del aprismo. Claro, y es el anécdota de Marco. Sí, el Lapra. Sí, bueno, que Henry, o empiezo. Vale. Ya,
Ya en programas anteriores yo he hablado de mi padre, que fue militar, ¿no? Y siempre pues las anécdotas de la vida militar, que es lo que a mí me apasionaba, sus relatos, por línea paterna, pero mi padre estuvo muy pegado a la familia de mi madre, más separado de su familia. Entonces, cuando yo escucho hablar de Lapra, el chibolito, allá por el año 1978, el inicio del mundial, ¿no? Morales Bermúdez, y se hablaba de la Asamblea Constituyente, y creo que fue la primera vez que escuché hablar de Haya de la Torre. Entonces viene mi abuelo que nació pues en una hacienda, Andahuasi, ¿no? Estamos en Andahuasi. Y luego, cuando en el gobierno de Leguía, se da la famosa ley de conscripción vial, la construcción de carreteras, se los llevaban, pues, una suerte de leva, ¿no? Entonces, mi abuelo contaba, yo sí recuerdo que él contaba que él huye, porque él era huérfano. Excepto los que podían evadir y pagar. Claro, ¿no? Los que podían mantener, pero mi abuelo no tenía ni dónde caerse vivo, porque muerto se caía en cualquier lugar, ¿ya? Entonces él arranca, él desde temprana edad, muy chiquillo, murió su mamá, murió su papá también, entonces quien lo crió fue su hermana mayor, ¿ya? El año pasado se fue también ya. Entonces él se va a la hacienda de Paramonga, Hacienda Azucarera, ¿no? Donde lo que nosotros estábamos hablando, toda esa idea de los trabajadores ligados a los cambios, los jóvenes que veían que las luchas sociales, ¿no? Y de Paramonga arranca a Ancash, y de Ancash a un poblado llamado Carruas, donde la conoce a mi abuela, ¿no? Mi abuela materna, que era mayor que él, ¿no? Y él ayudaba, mi abuela dice que vendía comida o se las ingeniaba, ¿no? Y así hubo ese romance, ¿no? Entonces, ya cuando se vienen a Lima en los años 50, pues a Odría, cuentan que eran perseguidos el gobierno de Odría, mi tía también fue encerrada, ¿no? ¿Por qué? Por defender esos ideales apristas, ¿no? Entonces mi abuelo contaba, entonces uno escuchaba toda esa parte cronológica, ¿no? Que había pasado, ¿no? Entonces yo lo tengo que aceptar, que con todos esos relatos como que un poquito me identificaba, ¿no? Con el APRA. Luego ya tomé conciencia de que estaba errado. Disciplina, compañero, disciplina. Sí, pero muy ligado por línea materna. Mi madre también votaba por enamorada de qué, de los discursos de Haya de la Torre y luego de Alan García. Es el partido político con mayor vigencia en la historia del Perú. Así es. Quieras o no, para bien o para mal, desde su fundación. En efecto. Bueno, en mi caso, yo contaba. Yo lo que no escucharon. Pero con el mismo movimiento de mano, por favor. Ese día la gente me escribía, profe, no se escucha, Henry, no te escucha. Estaba a kilómetros de la laptop para activar el audio. Pero bueno, yo contaba, le contaba a los muchachos que mi proximidad con el APRA es desde muy pequeño, ¿no? Mis padres invadieron un lugar llamado Asentamiento Humano Víctor Raúl Haya de la Torre. La invasión, le decíamos. Creo que hasta hoy mantiene, pero muy poca gente ya le dice la invasión. Víctor Raúl Haya de la Torre, porque había fallecido ahí nomás, hacía unos días, el gran líder aprista, 1979. Y se había ocupado ese espacio, era un enorme terreno baldío que le había pertenecido a la familia Payet, que era una fábrica de ladrillos calcáreos, y se ocupó, se convirtió en una invasión, ¿no? Con esteras, con su banderita, con todas esas cosas. Y las calles tenían nombres de líderes apristas. Ahí no era pues calle 1, calle 2, no, era calle Andrés Tausen Escurra, calle Búfalo Valdés.
Claro. Búfalo Barreto, Manuel. Claro. Ah, qué bien, ¿eh? Todas las calles tenían nombres de personajes apristas. Y nos dividíamos no por manzanas, sino por sectores. Sector 9 aprista, sector 8 aprista, sector 16 aprista. Eso es Independencia, ¿no? Claro. Frente a Tahuantinsuyo, en el cerro que colinda con la espalda de Comas, ahí, en ese cachito. En el paradero de la 50, maestro. Sí, conozco. Hoy es una zona de venta de repuestos de autopartes. No, ¿sabes? Al frente. Claro, porque claro, siempre claro. La 50. Claro. Ahí he ido a comprar una que otra cosa para claro, el red de Marco en el chat ha puesto así, en efecto, está en Independencia. Y ¿quién, Marco? Marco García. Y de pequeño, yo recibí charlas apristas, compañeros. A mí me dieron charlas Mercedes Cabanillas, Jorge Castillo, Luis Alba Castro fue a visitarnos alguna vez, porque allá se hacía formación de cuadros. Y los tres fueron candidatos, ¿no? Los tres fueron candidatos alguna vez. Claro, chicos, apristas peruanos. Estaba la juventud aprista peruana. Y de ahí el partido aprista peruano, pues, ¿no? Entonces, los muchachos pasaban por esos escenarios. Yo participé por amor, participé en la CHAP, ya no me metí a la CHAP. ¿Por amor al partido? Bueno, ahí fue por desamor. Y luego termino la secundaria, postulo a la universidad, les contaba en varios programas que me faltaron monedas para ir a San Marcos, entonces postulé a Villarreal porque es lo que me alcanzaba. Postulé a Villarreal, ingresé a Villarreal. Y mi primera clase en Villarreal fue un recibimiento en el Paraninfo de la universidad. Nos hicieron formar, nos sacaron caminando y nos fuimos caminando hasta el local del Atlas. En Alfonso Ugarte. Ingresamos a la sala. ¿El local de Colmena o de Colonial? De Colmena. La Facultad de Educación. Claro. No recuerdo la calle por donde me metí, pero hay una calle que corta y sales por Loaiza y ahí nomás ya estás Cepita, ahí paraba Marco. Parábamos, señor. Lo te iba a recoger, sacar de ahí, dale. Y nos dieron, nos obsequiaron textos de Víctor Raúl Ayo de la Torre, el antiimperialismo de Irapra, Espacio, Tiempo Histórico, no recuerdo otro libro. Pero, ese fue mi primer encuentro, ¿no? Y siempre se decía que Irapra estaba metido en la universidad, y en efecto, los profesores apristas eran los catedráticos de mayor jerarquía en la universidad. Ahí nada que criticar, porque sí, hay profesores eran apristas. Recuerdo mucho el Centro Federado, pero junto al Centro Federado también estaba otro centro que era de filiación aprista, y me acuerdo que había una bronca entre ambos, siempre estaban chocando. Casi lo mismo que San Marcos, cuando fui a San Marcos y encontré el mismo problema, ¿no? El Centro Federal y estaban los otros grupos que confrontaban, algo similar. Pero en Villarreal era con el APRA. Y ahí estuvo mi cercanía. Y por eso es que conozco bastante del APRA, ¿no? Porque tuve mucha cercanía con esta agrupación. Y hablando de la Universidad Villarreal, muchos pues militantes no enseñaban, que nosotros los tres creo que tenemos a dos conocidos enseñando actualmente en la Villarreal, al buen Víctor La Torre, ¿te acuerdas? Que claro. Está enseñando en la Villarreal. Recuerda, y a William Ames. Claro, también William Ames. Claro, que sí. Claro, mira, los dos están, la semana pasada me enteré que siguen están dictando en Villarreal, ¿ya? Es por eso que lo que dice Henry, alumno que ha entrado al local de Villarreal, tú entras al local central y no te encuentras con un monumento a Federico Villarreal, que a propósito es un gran matemático, ¿eh? No, tienes el monumento, ahí en la torre. Así, ¿sí o no? Al fin, para mí, claro. Así es. Perfecto. ¿Mm? Entonces, exacto. Creo que voy a desempolvar un cartoncito por ahí. Y el monumento ahí a la torre está en la avenida 28 de julio, ¿me parece? Sí,
Sí, Donde sí, sí. termina, donde, perdón, donde empieza Arequipa y termina y Claro, ese monumento es, creo, de los años 80, creo que lo inauguran. Y hasta hubo una crítica porque no tiene la mano izquierda levantada, sino la derecha. la derecha, ¿no? La Sí. bastante, claro. Sí. Y tiene, Henry hablaba de la JAP, de la CHAP, y para los que nos están siguiendo, ¿no? Toda esta idea de formar desde pequeños que militantes no es lo mismo que el fascismo de Mussolini o el nazismo de Hitler. ¿No se dio también igual? ¿Quién sabe? Creo que, Como claro, claro, había, recuerda los jóvenes que cantaban y marchaban por el nazismo y el fascismo. sí, las panitas negras Claro, convencido de la ideología. Y el APRA fue pues ese partido que marcó seguidor, a pesar de que varió muchas veces, pero siempre mantuvo ¿qué cosa? La lealtad de sus seguidores. Sí, pero aquí, Carlos, hay que hacer un hincapié, ¿no? Que el APRA no le dieron la oportunidad de gobernar y de ver plasmado su programa, pues, ¿no? Así es, sus máximas no lo pudieron tanto, implementar. sí, Porque ¿no? la mayoría de su diversidad es otra cosa, ¿verdad? Aunque Víctor Raúl decía que cuando llegó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Le copiaron. le copiaron sus máximas, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo terminó ese gobierno, ¿no? Es que Ahora, Haya de la Torre eso. es el político que domina, ¿no? Domina este panorama aquí en el Perú de los años 30, los años 40, hasta los 50, ¿no? Recordemos que le hizo frente a Leguía, ¿no? Claro. Le hace frente a Leguía, le hace frente a A Sánchez Cerro, Cerro, le a hace frente Oría, a Alegría, le hace frente también a Bonavides, ¿no? Pero también el APRA ha tenido su lado oscuro, pues, ¿no? Claro. El lado, a ver, ¿cómo podemos utilizar el digamos, vinculado a ciertos hechos terroristas, pues, ¿no? Digamos así. Claro. Recordemos lo de 1932, Y la ¿no? masa, claro, Vamos a hablar de Ah, tiempo sí. para que nuestros Así es. seguidores se ubiquen bien. Entonces, el APRA se fundó en México En el 24. 24. En el 24. Llegan a Perú. En el 31, el PAP. Pero pero. el 23, hicimos ese hincapié de la famosa masacre del 23. ¿Se acuerdan? Sí, Así repítela, es, así porque es. no lo escucharon. Eso fue una protesta, ¿no? Eso fue una protesta en la cual murieron cinco personas. Y bueno, el grupo estudiantil, el grupo obrero, encabezado por Víctor Raúl de la Torre, fueron hasta el presbítero maestro y en la cripta de los héroes, ¿no? Lanza su arenga, pues, ¿no? Para El impedir, quinto no matar. así es, para impedir otra vez la represión policial. El 24 se funde el APRA en México, ¿no? Por ejemplo, el 27 a fundar la revista Indoamérica. La revista Indoamérica, ¿no? El 28 trata de expandir el aprismo por Argentina, por Uruguay, que ya había señalado Henry. Y llegamos al año 30, 30. 30, 30, ¿no? Ah, con las elecciones, ¿verdad? Claro. Las elecciones. A ver, dale, dale. Claro, pero mira, ve, hay que precisar, ¿no? Dale. Que Haya de la Torre apoyó en un principio, pues, la idea de la patria nueva de Leguía. Para por si algunos agarran y no saben que en un principio Haya de la Torre lo ve y lo llama a Leguía el maestro de la juventud, título que solo se le daba ¿qué? A profesores universitarios, porque Leguía encandiló a mucha gente ofreciendo un cambio, ¿no? Y los jóvenes veían que en Leguía ese personaje capaz de enfrentarse pues a la vieja oligarquía civilista, ¿no? Claro. Pero luego, en pleno gobierno de Leguía, para ganar votos, Leguía un tipo muy hábil,
Estamos, intenta que ganar el apoyo de la Iglesia Católica, que incluso fue nombrado o fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, cuando intenta traer al Perú la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí Alatorre se convierte en el principal opositor, utilizando una frase, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Motivo por el cual ahora la Iglesia entonces veía que lo que planteaba Alatorre estaba más ligado que a las ideas de la Revolución Rusa, ¿no? Así es. Vamos a hacer la línea rapidita porque nos han dejado una pregunta ya interesante en el chat, muchachos. Sí. Vean, el APA se funde en el Perú el 30 y tiene un derrotero hasta la fecha de hoy, pero pasa por momentos críticos, como decía Marco, ¿no? Tenemos las elecciones del 31, 31, la crisis del 32, asesinatos el 36, el 33, el 36, conflictos el 39, problemas del 45 al 48, persecuciones en los 50, acuerdos y conciliábulos en los 60, persecuciones en los 70, la participación en la constituyente del 78, el nefasto gobierno del 85 al 90, persecuciones, entre comillas, claro, la historia fantástica de los 90 con Fujimori, el retorno de García y la segunda gestión aprista del 2006 al 11, el Faenón. Y en algunos momentos siempre se ha dicho, no, ya ahora sí la APRA desaparece, pero compañero, la APRA nunca muere. Nos han dejado una pregunta en el chat, buenaza, buenaza. Un saludo para Anthony DKB, duda de su pregunta, pero es muy buena pregunta en realidad, muy buena pregunta. Dice, no sé si es buena pregunta, dice, pero consulta si qué tan cierto es que el APRA, al ser vinculado, al ser unido, relacionado con Sendero Luminoso por el terrorismo, dice, porque así como Sendero Luminoso cometió actos terroristas, el APRA en su momento cometió también actos terroristas. Gracias. Pregunta buenaza, digo, porque es difícil la respuesta, así que voy a intentar. Pero podemos dar una pequeña, recordemos que en 1959 se da la Revolución Cubana, y esa influencia pega mucho en Latinoamérica, pues, ¿no? Claro. O en los países sudamericanos. Y el APRA no va a ser indiferente ante este movimiento, esta revolución. Es ahí que en los años 60 aparece el famoso APRA rebelde, pues, ¿no? Claro. Hay este divisionismo que se va a revelar en el sur, ¿no? El famoso MIR. El APRA rebelde primero y luego el MIR. Así es, entonces claro. Esto, digamos que no eran pues peritas en dulce ni lanzaban pues manzanas de dulce, ¿no? Para combatir a la represión. Entonces había pues actos de cierta forma que pueden ser considerados como terroristas, ¿no? Marco, pero ¿por qué surge el APRA rebelde? Porque Haya de la Torre negó, o sea, el APRA estaba que impedido de participar en la vía política por la constitución del 33. Fue sacado muchas veces del orden político, ¿no? Ya, pero ahora, cuando sale Odría, cuando termina su mandato Odría, no había un candidato de fuste, ¿no? Y recuerda que lo tienen que ir a traer desde Francia, desde París, a Prado Ugarteche, que es el último pues presidente oligarca, y Prado viene y se encuentra no con la Lima que él conocía, ¿no? Porque de la que Salazar Bondi nos habla, de la Lima la horrible, ya habían invasiones, Lima ya estaba solidificada. Entonces, y el APRA, lo que hay que reconocerle, que es un partido organizado de bases a nivel nacional. Entonces los candidatos Lavalle, Prado, negociaban con el APRA esos votos que se podían endosar, y el APRA no iba a dar los votos por nada, ¿no?
¿Qué necesitaba el APRA? Para presentarse elecciones. Entonces negocia, los antiguos enemigos se unen, ¿no? Le da el apoyo a Prado. Es lo que se conoce como la convivencia política. A cambio, Prado, ¿qué le da? Lo restablece al orden, ¿qué? Político. Y la idea de APRA en ese entonces, ¿cuál era? Que Prado termine su mandato, estamos ya, como no hay reelección, ahí la Torre se presentaba en el 62, como que sucedió. Entonces, al pactar con Prado, muchos jóvenes de los caray que vieron en el APRA el gran movimiento que iba a ser la revolución, se quedaron decepcionados. Por eso surge el APRA rebelde. Uno de esos militantes del APRA rebelde, ahora ya está bastante entrado en años, fue que Javier Valle Riestra, si es que no lo sabía, sí. Él fue militante. Entonces, al romper con el APRA, viene la coyuntura que me hablaba Marco, la revolución cubana. Y ahí es donde, caray, el APRA pierde apoyo de muchos jóvenes que se decepcionaron y que ahora se identificaban pues a lo que era Cuba. Por eso que comienza a tomar más fuerza, ¿qué cosa? La idea que de socialista acá en Latinoamérica, en el Perú. Y el APRA, ¿qué pierde? El control de San Marcos. Por eso que el APRA apoyó la formación ¿de qué? De la Vía Real, porque se le estaba yendo el control de los jóvenes. ¿Qué característica tenemos nosotros los jóvenes, Henry, Marco? El espíritu rebelde, impulsivo, de salir a protestar. Tenemos, por eso, claro, o es que ya no lo tienes. Entonces buscaba que nuevamente que controlar esa fuerza juvenil, ¿no? De ahí viene lo que es Vía Real, ¿no? Claro. Pues era por esa coyuntura. ¿Sí, Henry? Sí, y ya para cerrar con esta primera parte, porque nos acaba de soltar la pregunta que la última vez iba a llegar y llegó. Sí, por el MRPA. Sí, sí, sí. La respuesta para Anthony. Hay una proximidad, hay una semejanza por los actos, Anthony, porque el APRA es distinto a Sendero Luminoso. Hay una marcada diferencia. Para empezar, el APRA tiene vida política. Sendero Luminoso no tuvo participación política formal en elecciones, ni municipales, ni provinciales, ni regionales. El APRA tiene una base política y una base ideológica. Sendero Luminoso no tiene una plataforma política para postular a sus candidatos. Nunca hemos conocido una lista de candidatos de Sendero Luminoso como partido político porque no tiene esa estructura. Pese a que se ha propugnado como tal, no ha tenido una vida política activa en nuestro país. Básicamente lo que ha buscado Sendero Luminoso es destruir el aparato estatal, tomar por asalto el aparato estatal, mientras que el APRA siempre ha pensado en llegar al poder por la vía legal. Sin embargo, las elecciones del 31 y las acciones del 32, la masacre de Chanchán, los enfrentamientos con el ejército, con Sánchez Cerro la cabeza, hicieron que en la Constitución del 33, en el artículo 58, si mal no recuerdo, se establezca literalmente la prohibición de participación de cualquier agrupación política de origen internacional. Y ahí fregaron a la prueba. Y de ahí se produjeron actos terroristas. Por ejemplo, el asesinato de Sánchez Cerro, el asesinato de Francisco Graña, de la prensa, de Milo Quesada, de Graña, ¿no? Y así eventos de esta naturaleza, o las persecuciones de los 50, Ciro Alegría, por ejemplo, escritor conocido, fue perseguido por su proximidad con el APRA, terminó en Chile, allá de la Torre, encerrado. Carlos contaba que sus abuelos tienen historia de esta naturaleza, ¿no? De persecución. En el programa que hicimos con Carlos Palacios en el cementerio, nos contaba cómo es que se persiguió también a los apristas. Ahí a la Torre terminó en el cementerio, escondiéndose en una cripta durante varios días. Situaciones como estas se presentaron, pero eso no significa que haya una conexión directa, ¿no? En realidad son muy distantes.
Y respecto a la segunda parte de la pregunta de Anthony, a ver quién se lanza, dice, ¿y el APRA tiene algún vínculo con el MRTA o fueron en diferentes contextos? Dice. Recuerden que el MRTA se hablaba de que haya de la, Alan García y Víctor Polay Campos, fundador del MRTA, que fue militante aprista, compartían habitación cuando estaban estudiando en París. Creo, ahí no me lanzo a afirmarlo, en la Sorbona. Entonces eran muy, muy allegados. Es más, el padre de Víctor Polay al 100% fue militante aprista. Sí, eso sí recuerdo haberlo leído. Su padre sí fue militante, ¿ya? Y Víctor Polay era de la Juventud Aprista. Y el punto que lo relacionan con el APRA es que él fue capturado durante el gobierno aprista y antes que acabe el gobierno aprista, los túneles, que da la famosa fuga por los túneles, ¿no? De San Juan de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, claro. Motivo en el penal, ¿no? Motivo por el cual no a los terroristas después se les va encerrar en otro tipo de cárceles, pues. En ese tema fue digamos noticia, porque claro, la salida de Liliana García. Sí, tenía luz, ¿no? Tenía luz, y no fue un canje político con un Delgado Parker que estaba de rehén. Sí, también. Sí, o sea, hubo ahí todo un intripado político y fue la última gracia de García de su primer gobierno, ¿no? Y eso es lo que por ese motivo el amigo lo relaciona con el gobierno aprista. Claro, para cerrar toda la respuesta, Antonio, entonces. Nótese que el APRA como partido político tiene una vida prolongada, su centenario, pero en su DNI histórico ha tenido, no sé si hijas, pero sí ha tenido varios brazos. Del APRA han nacido varios brazos, ¿no? El APRA rebelde, el movimiento de, ¿cómo se llama? Claro, de bases aístas, ¿no? De ahí, el comando Rodrigo Franco. El comando Rodrigo Franco, que está dentro de la leyenda negra, la historia oscura que hay en el gobierno. Agustín Mantilla. Hay tela para cortar. Claro, nos van a cerrar el programa, yo no sé. Luego, ideología, los seguidores o militantes apristas terminan separándose. Esto no significa que se separaron y formaron el MRTA, pero hay proximidad porque Víctor Polay es un cercano de allá de la Torre. Es más, alguna vez escuchábamos en Vía Real, en alguna de estas ponencias que nos daban, que Víctor Polay había sido el delfín de allá de la Torre. Él era el llamado a sucederlo. Desde pequeño lo veía como un potencial líder. Y bueno, pues terminó en el otro lado de la vereda, ¿no? Terminó en la otra orilla. Pero, o sea, de eso no pasa, ¿no? No es que el APRA haya buscado la formación del MRTA o que el APRA en sus actos, no sé si aislado, pero en estos actos que hemos mencionado, haya buscado desarrollar una campaña terrorista contra un gobierno determinado, ¿no? Como Henry lo ha dicho bien claro, no son pequeñas extensiones que surgen de este árbol llamado APRA, ¿no? Pero no es que van a tener ligazón, sí, pero no es que se hayan sido formados por el APRA. Un momento crítico con Adria, y por eso es que termina pactando con Prado, lo que genera todo un cisma. Pero el cisma principal, el cisma más más fuerte, está en la década del 60, pues, ¿no? Cuando ya pacta demasiado y en estas prebendas allá de la Torre termina en la mesa con los grandes oligarcas de la época, y eso sí generó mucha bronca en los apristas los militantes jóvenes. Claro, ¿no? Y eso es lo que genera la ruptura. Cuando se genera esta ruptura, esta fractura, el APRA empieza a generar todos estos brazos radicales, porque su plataforma de lucha, si se han dado cuenta, la plataforma de los años 20 es una plataforma radical, como era costumbre en los partidos de la época.
difícilmente hay una agrupación va a tomar esa plataforma y se va a embanderar con ella, pues no, porque pierde. Hoy la democracia, más allá de las cosas que tiene nuestra democracia, tiene una línea más o menos trazada. Y como verán, el APRA, los años 30, 40, 50, 60, no había ganado nada, no había alcanzado nada, importante digo. Y llegó su premio para el 78, ¿no? La Asamblea Constituyente. Claro. Algunos dicen premio Consuelo, pero premio al fin fue un reconocimiento a un político de viejo puño, pues, ¿no? Un político de aquellos que llenaban plazas, que manejaban ideología, que tenía proximidad política y que pues ya no tenemos el arte, ¿no?, de la elocuencia para convencer. Sí, sí. Dicen que claro, eso entendía la psicología popular, ¿no? Claro, mover masas, ¿no? Claro, alguna vez estuvo asilado también, pues, ¿no? Colombia, ¿no? Sí, el señor asilo. En Colombia, sí, estuve escuchando, claro, una declaración del ¿cómo se llama?, del embajador colombiano de aquella época, ¿no? De la manera como ingresó a la embajada, ¿no? Hábil, pues, ¿no? Dice que mandó a su secretaria distrajo a los policías, y el año 56, no, fue el 49, perdón, que lo perseguía Odría, la secretaria distrae a los policías y ¿cómo se llama?, ahí en la torre entra a la embajada y estuvo 5 años, ¿no? 5 años, 5 meses, 3 días, o 5 meses, 3 meses y 3 días, algo así estuvo. Luis Alba Castro escribe, pues, el señor asilo. Así es. Claro, el señor asilo. Ahí a la torre logra, pues, poner las bases de este partido que tuvo una ideología, ¿no? Alguna vez hicieron una comparación, ¿no? Tú sabes que a Mariátegui, primero los contemporáneos lo tildaban de pequeño burgués, que no era que socialista, pero cuando muere Mariátegui muy temprano, lo ponen como la bandera en América de qué, del comunismo. Y algunos dijeron, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, ¿no? Si Aya de la Torre hubiera muerto a temprana edad como Mariátegui, y Mariátegui hubiera vivido hasta los 90, o hasta los 80, perdón, tal vez al APRA lo hubieran tildado como el gran partido de la Revolución de América, la bandera del comunismo, Aya de la Torre. Lo que hicieron con Mariátegui, ¿no? En el libro de Carlos Contreras hay una infografía bonita sobre la evolución del comunismo en el Perú. Y miran bien esa infografía, se nota ahí cómo es que uno de estos brazos del Partido Comunista fundado por Mariátegui, el Partido Socialista, diríamos, a ver, la hija, la nieta es Sendero Luminoso. Y Mariátegui no fundó su partido pues pensando en que en unos años van a ser adelante, claro, no, de ninguna manera, ¿no? Y yo creo que si hubiera tenido la edad, si hubiera prolongado su vida, creo que hubiera sido el primero en salir a protestar, ¿no? A oponerse a ese tipo de ideología. Sí. ¿No? Bueno, vamos a dejar porque ya son las 7, nos ha ganado la hora, muchachos. Y uno de los delfines de Aya de la Torre logra gobernar el Perú 2 veces. Lamentablemente el año en la recuperación de la democracia entre el 80 y el 85, ¿no? Belaúnde no, lamentablemente no puede con esta crisis, ¿no? Agravada también por el conflicto con el Ecuador, por el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Aparece ahí Alan García, pues, ¿no?, como la solución a todos los problemas nuestros. Recuerdo mucho la generación de mi padre, ¿no? La generación de mi padre, todavía de chiquillo, 13, 14 años, escuchaban pues anodadados, mi tío que le decía a Juan Pardo, anodadados, pues, ¿no? En esos grandes mítines que se daban en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? A un Alan García muy elocuente, muy, ¿cómo era? Hipnotizador de... ¿no? Encantador de serpientes, ¿no? Impresionante, ¿eh? Una de las personas que yo sí me he puesto a escuchar una hora y media,
tranquilamente y es una persona que te convence, pues, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, convenció a esa generación, se postuló para el año 85 y fue elegido el presidente más joven, ¿no? Constitucionalmente hablando, más joven de la historia, ¿no? Con 35 años de edad. Claro, era la renovación del APRA, ¿no? Lo que dice, la muerte de la Torre hace que el APRA, las elecciones del 80, llegue pues diezmado, si dividido en dos, el movimiento de bases ahí está con Tauce, hay Armando Villanueva, que era el candidato. Era el candidato, pero no era un tipo carismático. No era líder. Claro, y encima le jugó pues la campaña antichilenista. También. Que venía de la época militar, recuerda que el campo era chilena, se rasgaba las vestiduras, que no íbamos a querer tolerar una mujer chilena como que como primera dama. Así es. ¿Estamos? ¿Ya? Esa, o sea, sí recuerdo toda esa campaña, les contaba, por mi abuelo. Y los dos primeros años, tanto el 85 como el 86, fueron años de populistas, ¿no? Populistas, claro, congelamiento de precios, sí, subsidios, el país, los subsidios, claro. La elevación de los sueldos, claro, elevaron los sueldos, el aplauso. Mi papá vivía en la casa, ¿no? Yo que vivía en Vitarraúna y en la Torre, yo sé de esas cosas, pues porque nosotros nos llevaban a la casa del pueblo. Nos daban nuestras canastas, nuestros regalos, nuestra chocolatada. Cosas que cuentas en los últimos viajes. Claro, en una de mis novelas cuento eso, por ejemplo, ¿no? Claro, viajaba de su casa local. Y era... Y a pie. Y a pie, sí. Fue uno de esos viajes. Pero vean cómo es que el APRA tuvo su momento para implementar, pero... Al decir de ahí a la Torre, el espacio-tiempo histórico había cambiado. Los 80 son los años de culminen de la Guerra Fría, ¿no? Ha caído el muro de Berlín, está cayendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, García mantiene un discurso vetusto, un discurso desfasado para la coyuntura económica que está viviendo el país y la región, y eso le pasa factura a García. García no entendió que estábamos en un periodo de crisis y que había que tomar algunas decisiones y adaptarse a sus cambios. Pasados estos dos años de paraíso en el que vivimos, nos fuimos a pique, pues. Dos fueron las medidas que llevaron a pique al gobierno aprista, ¿no? La primera, el pago del 10%. No destinar más del 10% del valor de las exportaciones. De las exportaciones. Y la segunda, que bueno, parió el Movimiento de Libertad de Vargas Llosa. Claro, el intento de estatizarlo. El intento, sí. Claro, porque lo primero que hice marcó el no destinar más del 10%, determinó que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo no cede crédito. Claro, país inelegible. Inelegible para todo tipo de crédito. Así es. Yo discrepo con el tema de intento de estatización, porque los tanques entraron a varios locales, al Banco Vice, al Banco Latino, de aquella, acuérdate que Pardo Mesones se encerró arriba, ¿no? Sí, pero dio marcha atrás, o sea, fue el intento, pero dio marcha atrás. La presión fue tan fuerte que no lo llegó a materializar. Fue la intentona. Claro. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos. Estamos en una hora con 6 minutos transmitiendo en vivo. Un minuto para una lecturita y monetaria. El APRA fue capaz de hacerse este viraje que contradecía sus planteamientos originales sin perder la mayor parte de sus seguidores, porque después de 1931 existieron muchos militantes simpatizales leales y disciplinados dispuestos a hacer grandes sacrificios por esta organización política y por su líder. El APRA representaba una gran fuerza popular entonces. Sus militantes estaban unidos por una mística común, compuesta de tradiciones, ritos, canciones, prisiones, mártires y exilios. En suma, una verdadera cultura popular aprista.
en una contradicción que cada cierto tiempo enfrentaba sus bases generalmente más radicales con sus demandas de cambio con sus dirigentes, ambivalentes o temerosos del desborde popular y dispuestos a llegar a acuerdos con la oligarquía o los gobiernos autoritarios. En síntesis, es lo que nos estaba explicando del APRA. Así es. Bueno, esto fue el APRA en el tiempo. Siempre nos queda corto el espacio de una hora, pero ahí vamos dándole información a nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este en vivo especial para ustedes, un sábado por la tarde, para subsanar, por respeto a nuestros seguidores, las fallas técnicas que tuvimos el día martes 27 de febrero. Y bueno, adivinen qué ha ocurrido. Se acaba de meter el gol más rápido del campeonato nacional de fútbol. No, mira que Pablo. Adivine, señor. Pablo. No, a las 8 todavía, Ah, ya. Ah, mira tú. Imagínate. Bien, bien. Muy bien. El día martes tenemos un programa especial, señores. Así que a quienes están viendo en este momento, prepárense, corran la voz, porque el martes, ¿qué tenemos martes? ¿Qué tenemos en el menú? Nos vamos al Centro Arqueológico de Machacama. Ay, ay, ay. Por supuesto, desde ahí vamos a hacer el programa número 7, ¿no? Sobre María Rostorovsky, ¿no? Vamos a hablar. Cobarde y Escanseco. Ajá, recordemos que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Sí, pero estamos tomando la perspectiva de esta historiadora, ¿no? Una de las grandes historiadoras del Perú prehispánico, ¿no? Del Perú prehispánico, así que vamos a hablar el día martes. Estén atentos que el día martes va el programa. Va. Claro. Su obra más leída, Historia del Tahuantinsuyo. Ah, Historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Uh-huh. Que es de María Rostorovsky, que no se vaya a confundir el amigo Henry. ¿Te acuerdas? Maldito. Nadie te escuchó, nadie escuchó tu error. El testigo. Listo. Entonces ya estaremos entonces el martes 7 de la noche para hablar sobre María Rostorovsky Tovar a propósito del Día de la Mujer en marzo. Y ya lanzamos en esta tarde nomás, lanzamos en cualquier momento el menú de marzo. Gracias por acompañarnos, un abrazo. Gracias Anthony por tu saludo, genial, dice 10 de 10. Para los profes, lo máximo Anthony, saludos para todos. Sí. Vamos. 10 de 10, pero nosotros... Vamos con la historia. Nosotros calificamos sobre 20. Ahí vamos. Listo. Vamos con Cherry.